Good evening, guys. Hello, everybody. Hi, Roberto. Hi, hi. Good evening. Hello, how are you? Hello, hello. Hello, how Roberto are you? Quejam. Pretty good, very good. Veronica, hello, good evening. Guadalupe. Hello, teacher. Hello, hello. Good evening, Roberto teacher. Quejano, good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. Kevin is here too. Hi, good evening, Kevin. And also hi. Iris. Hello, Iris. Good evening. Quiero ver who's joining the class. Let me see. Veronica is here. Roberto Quijano. Okay, Doris. Okay, hi, Doris. Good evening. Very nice to have you here. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Okay, pretty good. Very good. Thank you. Excellent. ¿Y qué tal la lluvia? ¿No llovió ahí por Santa Ana? Aquí no ha llovido. Nada. Petapán, no, nada. Oh. Pero yo venía llegando de Santa Ana y se veía que iba a llover allá. Sí, aquí está acá bien. Es. Yo vivo en Santa Tecla y sí está lloviendo. Ya sí. Se quitó, pero sí estuvo lloviendo bastante. Okay. Ajá. Oh, that's nice. Okay, Erika is here. Hi, Erika. Okay, se acaba de unir aquí, Erika. Okay, my friends, very good. Terminamos otra semana más. We finish one more okay week. Okay, the second week. Recuerden que son cuatro semanas, right? 4 weeks of classes. And that's very nice. Hi, Mary. How are you? Good evening. Okay, good evening. Okay, nice. Today, my friends, we're going to learn something different, okay? Bueno, seguimos quizás un poquito, siempre con preguntas básicas, okay? Un poquito de verbo to be, pero ahora vamos a aprender cómo describir nuestra personalidad, okay? How to describe our personality. No physical description, okay? No. Personality, okay? For example, when you describe someone, ay, bien buena onda, decimos, es bien... Bien alegre, bien amigable, bien enojado, right? Cristian, happy, ajá, Cristian. Malilla, Cristian. Good evening, teacher. Good evening. Hi, good evening, Carmen. Hello, Miriam and Xiomara too. Okay. Always happy, teacher. Okay, I like that. Very good. You are always happy. That's great. Okay. Yes. So, my friends, we're going to practice this, okay? Y vamos a comenzar ahorita con vocabulary, okay? This is what we're going to do. Okay, we're going to practice a little bit, okay, related to vocabulary. Y ahí tenemos esta pregunta. Okay, this is the first question that we have. And we're gonna practice, okay, all the words, okay, related to this. Vamos a aprender adjetivos ahorita, okay? Adjectives, okay? We are gonna practice the meaning, the pronunciation, and the use of each word, okay? It says personality adjectives. Mira, esta es la pregunta. Aquí, what are you like? This is the question. What are you like? What are you like? Okay. Muchas veces, si ya sabemos un poquito vocabulario, decimos like, a gustar. Entonces la persona se equivoca y dice, ¿qué te gusta? Pero no. Esta pregunta no significa que te gusta. Esta pregunta es, what are you like? Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Hi, good evening. Hi, Silvita. Very nice. Okay, very good. Thank you guys for joining the class. That's good. Good evening, teacher. Hello, how are you, mister? Good? Carlos. Carlitos. Uh-huh, Charlie. Are you okay? Yes, very nice. Ready for the class. Okay, very good. Estaba diciendo esa pregunta, what are you like? Que no significa que te gusta, dije, ¿verdad? Sino que significa cómo es tu personalidad, ¿ok? What are you like? ¿Cómo eres? ¿Ok? Pero en personality, ¿ok? What are you like? So, cada vez que a usted le pregunten esto, what are you like? Usted va a responder con el verbo to be. Mire. What? I am. Ajá. I am.
y ahí la palabra, ¿ok? So, we're going to start with the first word, pero what are you like? Adjectives. Necesitamos describir nuestra personalidad. Y ahorita les doy un vocabulario, ¿ok? I'm going to give you vocabulary related to personality. Okay, we are going to start with this, okay, to practice a little bit the personality adjectives. Number one, we are going to start with the first one. This is funny, okay, no funny, 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 divertido, okay, funny, funny, funny. Okay, what are you like? Y si usted quiere decir soy divertido, pues diga I am funny, okay. The other one is trendy, trendy. I am funny. I am funny, I am trendy, alguien que está siempre a la moda, ¿eh? Ok, yo soy siempre bien moderna. Ajá, trendy, ok, trendy, I am trendy. I am trendy. Number three, outgoing, outgoing, es una persona extrovertida, right? Ok, extroverted, very, no sé, como bien, bien llevadera con... Ok, que le gusta ser sociable, ok, outgoing, extroverted, ok, outgoing, what are you like? I am outgoing, I am trendy, I am funny, ok, this is the vocabulary. The other one is fun loving, ok, fun loving, este es alguien que le encanta la diversión. Salvadorian Spanish, pate chucho. Ok, alguien que le gusta salir, divertirse. Vamos aquí, vamos pues. Fun loving, ok. Fun loving. This is other part. Hay gente que es aburrida, vea. Boring, así como. Vamos, salgamos. No. Pero otros, no importa que vayan al centro de San Salvador, pero se divierten, ¿no? Fun loving, this is the. Kind, amable, kind, listen to the pronunciation, kind, no kind, no, kind. Kind, kind, okay, amable, okay, next we continue, sensible, sensible, cuidado porque usted lo lee en español y dice sensible, no, este es alguien sensato. ¿Ok? Alguien que piensa antes de actuar, ¿ok? Que tiene buenas decisiones. Sensible, sensible. Ahorita, por ejemplo, vamos al mar, hombre, de todos modos, ni nos miran. Ah, pero estamos en medio de una gran pandemia horrible y de gente muriéndose. Ah, no, entonces no es sensible, ¿ok? You are, ¿ok? Pero la persona que dice, no, 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 salgamos solo si tenemos necesidad de, si no, pues mejor guardaditos. Ah, that's a person who is sensible, okay? So, sensible, okay, no es sensible, okay? El que es sensible, que llora y le cala todo, es este. Sensitive, okay? Sensitive, okay? Sensitive. Ve las noticias y todo y ahí está llorando porque ya le caló el corazón. Sensitive, okay? Ve un perrito en la calle ahí que... Ay, tirado ya y ya llora y ya se lo lleva, etcétera. Sensitive. Ese sí es de sensible, señor. Este sí es sensible. Ajá. Aquel más que todo es como de precaución, ¿verdad? Sensato. Ajá. Sensato. Ok, that's it. So it's different. Aunque la palabra puede confundirlo. Si lo piensa en español, sensible, ah, sensible. No. But in English is different. Okay. Sensible. Pero esto, pero como en escritura es diferente. También. ¿El qué? En la escritura, para saber cuál es, para diferenciar los dos sensibles, o sea, y cuando no. Se escribes, la escritura tiene mucho que ver también, porque para ser sensato se escribe sensible, ¿verdad? Y para, ah, claro, claro. Ahí de saber diferenciar uno también. Sí, lo que pasa es que aquí, si yo le pongo esta palabra y usted no sabe, va a decir, ah, sensible, ajá. Significa sensible. Ajá. Lo traduce. Es como hay mucho alumno que dice,
actually y dice actualmente, pero no, actually no significa actualmente. Entonces no hay que dejarse ir solo por ver la palabra, ¿ok? O sea que hay ocasiones en que se, sí se debe de usar, ¿verdad? Pero tal vez no es la indicada cuando estamos en una... hay que aprenderse el significado. Ajá, cuándo usar las palabras y cuándo no. Exactly, ajá. Sensible, dijimos sensato. Sensitive, alguien este, sensible, alguien que de verdad le duele, le cala algo, ¿ok? Por ejemplo, vengo yo y quizás no lo mencioné o no la mencioné en la clase, ya se pone enojado y ya no me quiere, la teacher me ignora, la de very sensitive. Y quizás yo no fue mi intención, ¿no? ¿Ok? Esas personas así son sensitive, se les cala mucho algo, ¿ok? Sensitive. So, esa es parte de la personalidad. I am sensitive, ¿ok? Después tenemos shy. This is tímido, okay, shy, okay, that's it, shy, this is the pronunciation, okay, shy, tímido, no. Then nervous, nervous, alguien nervioso, okay, nervous, when you have, okay, for example, Miriam, give me the answer, y Miriam ya está sudando en la casa, nervous. Okay, so this is one part, okay, personality, adjective, okay. Next, we have selfish, selfish, alguien egoísta, selfish, okay, egoísta, right, selfish, selfish. Esa es característica de la personalidad negativa, right, okay, selfish. Then we continue with bossy, mandón, mandona. Right, bossy, right, bossy. Bossy. Dicen bossy. Que uno de mujeres bossy, pero right, no todas, right? Uh-huh. Bossy, right, I am bossy, okay? Si no es, bossy. Diga, si no es, diga, I am not bossy, right? I am not bossy, okay? Then, romantic, like Roberto, ¿eh? Ajá. Lo que todos queremos, dígate. Okay, romantic, like flowers, poems, right? Or very kind, right? Romantic. This is other personality characteristics, okay? Easygoing, alguien llevadero. Easygoing, alguien llevadero, alguien que se adapta a diferentes contextos sin ningún problema, right? Okay. That's it. Vamos en bus, démosle también. Hoy no tengo carro, vamos a pie, baja pues, right? Easy going, alguien que pues es bien llevadero y se adapta a muchos contextos fácilmente, right? Easy going, that's it. Loyal, right? Como los amigos, right? Loyal, leales, right? Leal, loyal, loyal. Okay, loyal. Loyal. Así como se lee con la L. Loyal. 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 Alguien me está diciendo yolai. No. Lea bien. Loyal. Loyal. Ajá. Very good. Okay. And I have another ones, okay, que los pueden usar bastante. Tocative. Repeat, tocative. Tocative. Es platicón, shh, tocativo, right? Moody, moody, este es como bipolar, un ratito bien feliz, después está llorando, después está enojado, porque okay, moody, right? The other one is stingy, ¿se ve? Okay, codo. Stingy, alguien codo, tacaño, right? Ajá, stingy. Okay, friendly, amigable, right? Friendly, friendly. Sociable. Uh-huh. Listen to the pronunciation. Honest. Este es como español, honest, right? Uh-huh. Honest. And lovely. Lovely, cariñoso. Okay? Mm-hmm. Lovely, cariñoso, right? Lovely. Lovely. So lovely. The question is, remember, what are you like? What are you like? I am. Okay. For example, teacher, it is, what are you like?
Bueno, usted me mira así en la pantalla, ¿ve? Pero usted no me conoce realmente. So yo le puedo decir, well, I am sociable. I am sociable and friendly. I am... Bossy. I am a little angry. Okay, no, I'm great, but I'm a little easy going. My house, I am easygoing. I am outgoing. I am very, I am very honest and punctual. I am punctual too. Punctual. That's it. So look, you have a lot of things. Se fijan, yo voy jugando con el I am not. Okay, that's it. So, what about if I ask about another person? Por ejemplo, le pregunto, ¿y cómo es tu mejor amigo? Right? Okay. So, in this case, guys, ya no van a decir, what are you like? Sino que van a decir, what is your friend like? Look. What is your friend like? Y si va a describir a un hombre, pues va a decir his. That's it. Si es mujer, she's. What is your friend like? For example, Christian. Christian. Are you there, Christian? Yes, teacher. Okay. What is your friend like, Christian? He's bossy, sociable. He's bossy. Uh-huh. He's sociable. Uh-huh. Trendy. And outgoing. He's trendy. Okay. ¿Qué demás nos encontramos? Etcétera. Etcétera. Very good. Okay. That's it. Yes. Él tiene un amigo hombre, ¿ve? He is bossy, he's sociable, and he's trendy. Okay. ¿Qué pasa si fuera mujer? Well, you say, she's, okay, that's it. What is your friend like? What about if I ask, ¿cómo es tu mami? ¿Cómo es tu mamá? Okay, what is your mom like? Mom or mother, no problem. What is your mom like? Okay, what is your mom like? That's it. So, sabemos que mamá es mujer. Ah, sí. She's. Tell me adjectives. Bossy. Funny. She's lovely. She's lovely. Excellent. Okay. Kind. Very good. She's kind, etc. Kind. Easygoing. She's bossy. A veces de yo. Sometimes, yes, she's bossy. Exactly. She's bossy, she's funny, she's lovely, and so on. Okay, that's it. So you see, it's porque no solamente es what are you like, but you can ask this question for other people. What is your friend like? What is your boyfriend like? What is your mom like? What is your father's like? Okay, etc., etc. Okay? Questions? Hasta ahorita preguntas. No. Yo tengo una consulta. Me fijo que a diferencia del español, en el inglés los adjetivos no se modifican. Es decir, se ocupa funny tanto hombre como mujer. Gracias a Dios. O sea, no tienen género, porque en el español yo digo divertido. O divertida. Sí, ese es en otros idiomas como el francés. El inglés es fácil por este sentido. That's it. Tampoco los adjetivos vayan a ponerle S. Divertidas. No. No se pone nada. Nunca. Nunca, ni aunque hable de ellos. ¿Ok? That's it. So, ahora vamos a enfocarnos en que también esta misma pregunta se ocupa para describir el lugar donde usted vive o donde trabaja, etcétera. Un lugar, ¿ok? Pero en vez de poner mother, friend, you, usted va a poner your hometown. Hometown es lugar donde vive, o puede poner neighborhood. Neighborhood, ok, esta es su colonia, ok, neighborhood, ok, juguemos con neighborhood, right?
ya que todos lo conocemos, ahí vamos. Y digo yo, what is your neighborhood like? What is your neighborhood what is your neighborhood like? What is your neighborhood like? What is your neighborhood? ¿Cómo es donde vivimos? ¿Y cómo es donde vives? Bien peligroso, bien bonito, bien sucio, bien ruidoso, bien callado, bien calmado, bien etcétera. Funny. Funny no, porque no es chistoso el lugar donde vive usted. Funny es para personas, ¿ok? That's it. So, okay. What is your neighborhood like? Ok, look, ya no voy a decir I am, no. Neighborhood, you have to say it is, ¿ok? It is dangerous, ¿ok? It is agradable. No, esa palabra está inventada, agradable. Está inventada la española. It is safe, es seguro, ok. It is clean, ok. It is dirty, es sucio, ok, I don't know. It is quiet, es bien calladito, dice, bien calmadito el lugar, right? Ok, it is quiet, ok. So look, it's beautiful, it's pretty, right? Ok, it's nice, está bien, bueno, bonito donde vivo, it's nice, ok. So look, neighborhood, por eso yo respondo con it, ok, because it's one place, ok. It's dangerous, it's beautiful, it's safe, it's clean, it's dirty, it's quiet, it's nice, ok. It's, ¿qué más podría ser? Vamos a ver, other characteristics for a place. It's hot, ok, si donde vive es caliente, right? It's hot. Ah, teacher, it's cool. I live in San Miguel. In San Miguel is hot, ok. It's cool, cool, right? Ajá, es. ¿Eh? Oh, it's cold. Es frío, right? It's cold, ok. Cold. That's it. It's cold, ok. So, eso se responde cuando le preguntan, what is your neighborhood? Neighborhood like. Very good. No se me vaya a olvidar, no se me vaya a confundir porque like es gustar y vaya a pensar que te gusta. Neighborhood se pronuncia en neighborhood. Neighborhood. Exactly, very good. ¿Cuál es Robin Hood? Ajá, neighborhood. That's it. Neighborhood. Questions? No. Okay, no. Let's practice this. Pronunciamos esta. Dangerous. 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 Beautiful. 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 Safe. Clean. Clean. Dirty. Dirty. Quiet. 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 Por eso cuando le dicen cállate, le dicen be quiet. Quiet. Quiet, nice. Nice. Hot. Hot. Cold. Cold. Okay, that's it. So those are, guys, the adjectives to describe a place. Okay? ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque ahorita vamos a ver todas las preguntas para practicar ahora. Okay? And I have these questions. Look, I have una de estas, ya la vimos. Okay? Así que es fácil. Number one, what's your name? Bien, clase 1. My name is Jill. Number 2, la vimos ayer. Where are you from? I'm from San Salvador. I'm from San Salvador. I'm from Santana. I'm from Metapan, etc.
Ok, esa también la vimos la clase 1 o 2, creo. How are you? How are you? I'm just fine. I am okay. I am not bad. Pretty good, etc. Ok, esta es la que vimos ayer. How old is he? How old is she? How old are you? How old is he? Es la edad, right? He's 21. Okay. Ahora vamos a ver esta. What old is he? Who's that? Teacher. Yes. How old is he? His contraction o solo es debe llevar el apóstrofe y la s. Cuando respondo, his. Depende, depends. Aquí usted puede decir his. His. Puede ser en plural. Pero sí debe llevar his. He is o his. O solo así como está ahí escrito, his 21. No, no, ya le dije que puede ser de ambas formas, como usted puede. Ok. Ajá. No, puede, no hay problema. Puede ser his o his. Ok. Thank you. No problem. Aquí lo dan contractado, ¿no? Pero cuando uno habla en inglés, usualmente uno habla contractado, ¿ok? Más rápido. Pero no problem, ¿ok? Who's that? Esta es la contracción de who con who is. Ah, who is that? ¿Y quién es él, vos? ¿Quién es ese? Él es mi hermano. He's my brother, ¿ok? Who's that? She's my mother. Oh, okay. Who's that? Oh, he's my cousin, my friend, etc. Okay. Is right? Who's that? Was that? Aquí es la que acabamos de ver. Mire. What he like. What is like? Okay. What is like? Contract. What's his life? What is he like? What is he like? He's very nice. Okay. Like. ¿Por qué respondo con his, teacher? Because the question is with him. That's it. Okay. Then, la otra pregunta que acabamos de ver, solo que aquí ya dice el nombre del lugar. Yo le dije, what is your neighborhood like? Ahora dígame, what's Metapan like? What's Rio like? Rio like. Rio de Janeiro, for example. Oh, it's very beautiful. Okay. What's, okay. For example, Silvita, what's Metapan like? It's very hot. Oh, it's very hot, really? Oh, okay. ¿Quién es que vivía en Guatemala? You remember Carmen, I think. Carmen, are you here? Hello. Hi, Carmencita. What is Guatemala like? Por el momento, In English. Oh. Es que no tengo esa palabra para decírsela porque ahorita es callado, es calmado. It's Metapan. Quiet. Very good. Quiet. It is quiet. Excellent. Very good. Miren, ahora vimos ayer where are you from, pero ahora es plural. Where are they from? They are from Rio. They are from Brazil. They are from El Salvador, etc. And who are they? They are Metapan. From Metapan. From Metapan. They are from Metapan. They are from Metapan. Very good. Who are they? ¿Quiénes who son? Are they? Este es para uno, mire. ¿Y quién es? We are. Who's that? We are, this is only for one. Para dos, tres, that? Cuatro, four, plural. Who are they? And the answer, they are my, and you mentioned, right? That's it. Ellos son compañeros. They are my classmates. This is singular, and this is plural. Okay, that's it. So, look at the questions. Here we have the questions. Les mandé esa fotito al WhatsApp, okay? Because you're gonna work on this. Esto van a trabajar ahorita, okay?
There are three conversations. Tienen tres conversaciones, right? You have conversation one, two, and three. Pero si se fija, le hace falta la pregunta. ¿Qué preguntas van a poner? Las que están por acá. ¿Ok? So, this is what you're gonna do. Practice the conversation with your partners and you write the answer. Okay? For example, dice, look. Y aquí está el espacio. Oh, he's a new student. Entonces la pregunta es, ¿quién es él? Right? So usted va a poner esta vez. Who's that? He's a new student. Entonces mire la letra B, dice, I think his name is Ning. ¿Cuál es la pregunta? What is the question? His name is Ning. What is the question? I think his name is Ming. What is the answer? So, what is the question? What his name is Ming. No, porque yo le estoy preguntando. What is his name? Yo escucho que me dicen esto, mire. Yo escucho que me dicen esto. Ahí le hace falta algo. Porque no What is your name? Muy bien, eso. Pero está malo porque aquí no dice my name is. Aquí dice his name. So, El nombre es. What's his name? Very good. ¿Eh? Entonces yo digo, I think his name is Ming. Ming. He's from China. Ay, ahí le falta la pregunta. Okay? So, this is what you have to do. Basado en la respuesta, usted tiene que escribirme la pregunta. Ok. So, we're going to practice right now. Lo van a completar. Copy the questions in your notebooks. Ok. I'm going to give you some minutes. And then we are going to check the answers together. Ok. Accept the invitation, please, right now. And let's start working. We're going to work. Let me see. Uno van a trabajar en tríos. Ok. That's it. Accept the invitation. Ok, entonces empieza usted o empiezo yo. Hay que llenarlo primero, ¿cierto? ¿Cómo? Hay que empezar a llenar. Completarlo en el cuaderno. Ah, sí, sí. Uh-huh. En la primera. ¿Usted lo copió? Todavía no lo he escrito. En el primero sería este. What is his name? Vaya, luego sería where is he from?
No, tenés que, ahí tenés que. Luego sería la. Ah, y la siguiente. What is Turkey? Quiero ver. Ya las puso ahí la teacher, ¿verdad? Mm-hmm, okay. Wow. Now you can see the questions. Okay. Look. What does? Look. Look what's that? Oh, he's a new student. Oh, he's a new student. His name is Ming. Oh, he is a new student. He es mucho. His name. Ahí sería en la A de la de, sería uh-huh. He is, dijo. Ajá, uh-huh, he is. Uh-huh. He is mean. No. No, he is. He is. He is. ¿Quién es el nuevo estudiante? ¿Quién es his name? It's me. It's me. He is me. Ajá, él es me. Ajá, he is me. No. Tendría que ser. It very beautiful. Okay. No sé si hace las lo repetimos al revés o pasamos a la siguiente. ¿A dónde estamos? Yo ya me salí. No sé dónde está. No las encuentro. Espérenme. Ahorita está. Aquí. Todas estas son preguntas, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ver cuál es la pregunta. ¿Comienza usted? O no sé cómo es aquí, porque no sé si usted tiene que hacer la pregunta o yo, y luego damos la respuesta. ¿De qué es de Argentina? This is from Argentina. Oh, cool. Ah, sería la pregunta que estábamos viendo. De what is quiero ver cómo sería she. What is she feeling like? Okay. Eso sería what is she like? No tiene nombre. Ajá, uh-huh. What is she like? Uh-huh. What is she like? Mm-hmm. She feels really no sé, she had this ahí, pero no me ubico. ¿Cuál es la pregunta para que él responda que él es de Turquía? Where are you from? Ah, oh, sí. Where are you from? Y él le dice que es de Turquía. Sí. La cuatro yo le puse. How old are you? Ah, pero ¿cuál cuatro?
Uno, dos, tres, cuatro. Sara. Ah, ahí. Where are you from? Sí, sí, ya le encontré el sentido. No. Estambul. Is... Ah, no, no, no. Pero... ¿Cuál es usted? La what is... Ah, la tercera es what is your last name? Porque le está preguntando que cuál... Ay, espere, yo no sé. Uno, dos, tres. No, ahí va. He's from... What she like, tenía que ir. De lo que estaban viendo ahorita es. Ajá. Ajá. Como es mujer, ¿verdad? Se ocupa sería el sí, ajá, ajá. Ajá. Entonces what? Sería... Oh, cool. What she like. She's ajá. Really friendly. Entonces le dice, what ella es realmente she... amistosa, le dice. Uh-huh. Quiero ver. Ahí después le pregunta, she 28... Ah, ¿cuántos años tiene? Ajá, sí, sería years, years old she is, tendría que ser, porque se está refiriendo a ella, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo es la pregunta ahí? Que yo no me olvido. ¿Cómo es que él le pregunta a ella, sería, mire, sería how old is she, ¿cuántos años tiene ella? How old is she, Eva? Ajá, she, así porque es she, ajá. Es de ella, she. Ajá. Ajá. Or es el de la edad, te preguntan la edad, ¿verdad? O ajá, quiero ver. ¿Cuántos años tiene ella, va? Ajá, y she ¿qué? She's 28 years old. La pregunta es así, mire. How old is she? Ajá. Ajá, esa le pregunta cuántos años tiene ella. Entonces old le dicen, she is 28 years old. Ahí estamos, cabal. Uh-huh. Que sea, ahí vamos, pero... Pues sí, va. Pero sí, a la teacher se le entiende bastante. Ah, sí, y lo bonito que nos tiene paciencia. Bueno, entonces, las repetimos, las estudiamos para que... Va, ajá, va. La primera dice... Las primeras, en la A de la primera, no, y que ella dijo que... dijo, look who's that. No, aquí le, look who's that. Ah, sí, entonces pero la... Dice, how are you? I'm just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. Oh, cool. Aquí la otra sería... What she like? Porque uh-huh. Ella dice. Uh-huh. Uh-huh. How old are you? No. Sí. ¿Qué si le traen esto? Entonces la última sería what? Istanbul? What Istanbul? What Istanbul is like? Okay. Istanbul like. Con la última de ahí dice Istanbul is very old and beautiful. Entonces le tiene que cada uno. Va, voy a hacer yo la primera y ahí miren ustedes cuál hace la segunda y la tercera. La primera es look who's that. Oh, he is new student. What ajá, his name? Bueno, what his name? Bueno. What his name? I think his name is Ming. Ming? Yes, he is. He is from China. Esa es la primera. Okay. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Okay. Ah, va. Va. Bueno. ¿Quién va a ser la segunda? No sé. Si quiere, ¿quién? ¿Quién yo. Es el otro?
Bueno, pues usted yo porque no sé quién es. Ajá. Va, pues, yo lo voy a hacer. Bye. Bueno, pues dale. Sirhat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Where is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What is your last name? My last name is Erdogan. Okay, perfecto. Bueno, pues voy yo con John. Y le dice, hi John, how are you today? I am good fine. My friend Teresa is there this week from Argentina, le dice. Oh, cool, le dice. What she likes? She's really friendly. Luego va y le dice, no, ese que lo tengo mal escrito aquí. Hodol is she. She's 28 years old. Ah, bueno. Ahí está. Esto ya lo completamos. Ya lo completamos. Okay, guys, very good. Very good practice. Okay, we are going to check the answers together right now. Okay, with this conversation. Vamos a ver cómo las tienen las preguntas, right? We're going to check the questions based on the answers. Dijimos, ¿verdad? Que son basadas en las respuestas que tenemos acá. Okay, let me check. Vamos a esperar a los demás que se unan porque todavía no vienen. Okay. I'm gonna wait for them. Okay, we have 2, 3, 4, 5. Tenemos ahorita. Okay, the others are coming. Ahí vienen ya. Okay, they are joining us. Okay, very good. Who's missing? Quiero ver. Ready for the evening. Okay. Nos faltan tres más, okay, four more. Ya vamos a tomar la asistencia, así que necesito que regresen ya a la pantalla principal. Okay, that's it. We're going to check the answers, guys, okay? We're going to check the information that we had related to the questions, right? I'm gonna write here. That's it. Well, number one, estaba hecha ya para ustedes, right? Who's that? Okay, and then it says, oh, he's a new student. Y aquí dijimos, what's his name, ¿verdad? What's his name? Yeah. Okay, then dice la respuesta, mire la respuesta. He's from China. He's from China. Esta es la respuesta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? What is the question? What is you're from? Excuse me. Where is she from? She or he? What is you from? Where are you from? No, mire, aquí dice he. Where is he from? Uh-huh. ¿Cuál es su where is he lugar? From? No, ¿cuál es? No. ¿Qué pregunta es? Where are you from? ¿Dónde? Where is you from? ¿Dónde es él? Mire, he is from China. Uh-huh. Le voy a dar un tip. Okay, pero para que me escuchen lo voy a mutear a todos. Va. Cuando ustedes miren una conversación, porque esto les puede salir en la plataforma, no, ustedes no a todos no le van a poner your. Usted tiene que fijarse de quién está hablando. Si está hablando de un hombre, en este caso, mire, la respuesta es he. Entonces usted va a hacer la pregunta con he. Where is he from? How old is he? What is he like?
No le tiene que poner a todo you, porque no tiene sentido decir, ¿de dónde eres tú? Y yo le respondo, él es de China. Ah, te estoy preguntando a vos, no de él. Ah, entonces, where are you from? I am from. Entonces, aquí, cada vez que diga I am, entonces la pregunta va a ser con you, ¿ok? How old are you? Where are you from? ¿Ok? What is your, what are you like? Etc. Pero aquí, como va con he, no me hagan pregunta con you, ¿ok? Tiene que ser con he. Mire, ahora cambia. La respuesta ya no es he, ahora la respuesta es I am, hoy sí. So, what is the question? I am from Turkey, ¿ok? Where is he from? He is from China. Y terminamos la primera conversación. Second conversation. Serhat, ese es un nombre, right? Oh, I'm from Turkey. Entonces, what is the question? Where are you from? Where are you from? ¿Por qué ahora sí es where are you from? Are you? Porque la respuesta es first, I am. ¿Ve? That's it. From I Istanbul. Am from I am from Turkey. Or Turquía, right? I'm from Istanbul. Okay. Ahora, Istanbul is very old and beautiful. So, what is the question? What is Istanbul like? Excellent. What is Istanbul like? What is Istanbul like? Istanbul like. Very good. What is Istanbul what like? Is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. Excellent. Very good. Mira la otra, la B. What is your last name? Very good. Me. Aquí, como dice my, entonces pregunta con your. Ok, that's it. Very good. Cuidado con las respuestas, porque de las respuestas se hace la pregunta. Ok. Number three. This is the conversation three. Hi, John. I'm fine. So, what is the question? I'm fine. How are you today? How are you today? My friend is here from Argentina. She's really friendly. So what is it? What's she like? Excellent. What's she like? Very good. Porque dice she. Entonces no va a decir what are you like. No. What's she like? She's really friendly. And then she's 28 years old. How old is she? How old is she? Excellent. She's 28 years old. Excellent. Very, very, very good. You see? There you go. Okay? So, ¿dónde vamos a poner énfasis a las respuestas? Si dice he, she, la pregunta va a ir con he, she. Okay? That's it. This is what you have to pay attention. Okay? Because sometimes it's a little bit confusing. Right? That's it. Questions? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Questions, guys? No. Teacher, con los adjetivos,
Sí. Yo he escuchado mucho que dice, usted parece que dijo tacaño, ¿cómo se dice tacaño? Stingy. Ya no lo miro, ¿qué es? Pero por algún lado lo escribo. Y yo he escuchado que dice chipping. Que a veces dicen, cuando se refieren que una persona es tacaña. Chipping. No sé, ¿ya? Chipping. Sí, alguien que le gusta lo barato. Esa es la diferencia. Digamos que es lo mismo o hay alguna diferencia entre shipping y... Shipping. Uh-huh. No, lo que pasa es que usted invita a alguien a comer, ¿verdad? Entonces, yo la llevaría a comer Pizza Hut, pero quizás alguien que sea así todo tacañón la lleva a comer a la calle, ¿verdad? Okay. Una torta. Una torta, pero no es que porque no tenga, sino que porque, que no me gusta gastar mucho. Está bien, siendo como un tacaño, right? That's it. Okay, that's it. Remember, what are you like? What is he like? Y también jugamos con los adjetivos de los... de hometown, ¿ok? Very good. Voy a tomarles ahorita ya la foto de la asistente. Everybody there, very happy. Papá, tenemos. Papá. ¿Estamos bien? Mi amor. Okay. One, two, three. Okay, very good. Okay, excellent. Tenemos 19 people today. Okay, 18 people. Okay, that's cool. Very nice. Well, my friends, con esto prácticamente estaríamos prácticamente aquí terminando un poquito la sección 3, porque después la otra semana vamos a la sección 4, que es Whose jeans are these? Okay? So, este es prácticamente el verbo to be, okay? Jugando siempre con el verbo to be. Questions. Ahora, Carlos estaba ya en las preposiciones, en la sección de las preposiciones. Very good. Acuérdese que tiene hasta el domingo para terminar la sección número 2, pero, no la 2, empieza ya la 3, okay? Porque el lunes comenzamos la number 4. Okay. Recuerda que le dije que son 5 secciones, pero son 4 semanas, entonces tenemos que fusionar prácticamente una sección en poquitos días, más que todo en la sección que es más fácil, ¿ok? La próxima semana sería entonces 3 y 4. La próxima semana es la 4. 4. Y la última la 5, ¿ok? No, me refiero a las tareas, hacer la 3 y la 4 en la plataforma. Desde ya vaya haciendo la 3. Hay que ir avanzando. La 2. Okay. Recuerda que ese es prácticamente su pase, ¿verdad? Para el módulo siguiente, terminar la plataforma y que tenga más del 80%. Okay, that's it. Si tiene algunas preguntas en cuanto a la plataforma, el último día de clases nosotros vamos a reunirnos acá y vamos a realizar el examen final juntos. Bueno, no que yo le dé la respuesta, usted lo va a hacer, pero yo voy a estar aquí con la plataforma con ustedes y ustedes me van a ir dando las respuestas, ¿ok? Así que la idea es que todos vayamos en la misma sintonía haciendo los ejercicios, ¿ok? So, my friends, tomorrow no class, tomorrow is Friday, so tomorrow we are free, ¿ok? But thank you, teacher. You can do it in the platform, ¿ok? Thank you very much for being here. Thank you, teacher. Okay. Good night. Good night, everybody. Goodbye. Good night, classmates. See you next weekend. Take care. Goodbye.